Saludos y bienvenido a otro episodio más de Hablando 24 Frames, este que les hable Gabriel Neves. El, el invitado que tengo hoy es un actor, eh, ha sido productor, eh, viene de una familia de actores, actrices, cantantes, animadores, pero él hizo su camino por sí solo. Yo sigo su carrera desde hace mucho tiempo, eh, me gustó mucho lo que hace. Hoy en día es bien conocido porque está en, en, en la obra In the Heights. Estuve en el elenco original y ahora está en el, en el elenco de la obra que se está haciendo aquí en Puerto Rico, que, está, que se va a estar haciendo en, en el Coliseo de, eh, de Puerto Rico, conocido como el Choliseo. Y están haciendo la obra todos puertorriqueños, para público puertorriqueño, director, todo el mundo es de, es de aquí. Y de verdad que eh, fue una experiencia bien chévere hablar con él, eh, es una maravilla. Cuando tú te sientas con gente talentosa y tenemos muchas vertientes por las que nos podemos ir, pero tratamos de ir bastante concentrado en su carrera. Hablamos de cosas que, la, que son increíbles de hoy en día, de que eh, crean una carrera bien grande y de momento son reconocidos porque son voces en un videojuego. Eh, fue una, una muy bonita conversación con un súper talento. Espero que les guste la conversación y se la disfruten. Es importante que sepan que estamos en. Todas las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter, estamos se puede ver por aquí por YouTube y también se puede escuchar por audio en podcast. Dale like, dale share, comparte. Comparte este contenido para que otras personas puedan aprender de grandes talentos que se sientan aquí a dialogar conmigo. Eh, vamos a darle las gracias a la gente de OFX, que son, sabes que son la gente que siempre ha apoyado hablando 24 frames. Nunca me dicen que no y su, soy sumamente agradecido. Busquen su website, ofxoffice.com, y ahí pueden ver todos eh, los muebles que tienen para oficina. También le damos las gracias a la gente de Barraca Coffee que nos suple el café aquí en el estudio. También siempre han dicho que sí, nunca nos no dicen un no y somos muy agradecidos por eso. Seguimos en Liberty, estamos en Liberty semana tras semana para que puedas ver este contenido. Y ya sabes, Comparte esto, si te gusta, dale like y comenta. Es bien importante en los podcasts que comentes porque eso ayuda al algoritmo del episodio. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, le damos la bienvenida a Hablando a 24 Frames. A Tony Chirolde. ¿Cómo tú estás, Tony? Bien, gracias. Qué bueno estar aquí. Saludos a los podcast. A los podcast. A los podcast Esa palabra siempre es como extraña. Eh, a, lo, ¿verdad? a la gente que escucha esto en podcast y nos ven en videos, eh, súper agradecido siempre por el apoyo. Yo te escribí hace tanto tiempo, Tony, antes de pandemias y toda la cuestión, ¿verdad? Que quería tenerte aquí eh, porque yo he seguido tu carrera a través de los años. Eh, siempre me ha gustado lo que tú has hecho. Eh, y tienes una carrera bi bien buena en, en, en Estados Unidos en Broadway en, eh, has hecho un montón de cosas por allá y vamos a estar hablando de eso Perfecto. Eh, pero yo le hago esta pregunta a todos los, a todos mis invitados qué fue lo que hizo el clic en tu vida que tú dijiste yo me voy a dedicar a esto Fíjate, es curioso porque eh, mucha gente pensaría que porque cre crecí, nací crecí en un lugar donde tu papá, estaban amados en el entretenimiento. Te, 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 sí, sí, todo el mundo. mi prima. <laughs> todo que, que, el mundo. Que, sí, que iba a ser como que la entrada era fácil. No, fíjate, yo no yo no, yo no no quería incursionar en teatro, no, no, no me interesaba. Yo lo que quería era trabajar detrás, en producción. O okay. detrás de las cámaras, en producción de cine, mi. mi, mi mi influencia, como habrás visto cuando llegué, todo lo que era Star Wars. Ajá, ajá. Pero en realidad, entonces, al ir a la universidad y no encontrarme con un de, una. o no estar en un, una universidad donde había mucho cine, uh -huh. producción, ¿verdad? Claro, Hablaba de televisión, claro. teatro, eso. Vi una producción de teatro que, que en realidad era, era un teatro leído que le llaman Reader's Theater, que eventualmente se convirtió aquí lo hice con teatrura, uh -huh. que facilitaba. Tú podías escribir un guión de cine y lo presentabas como una lectura. Y tenía varios elementos. Y tú sabes, de repente como que cualquier idea se podía transferir al teatro. Eh, y, y fíjate cómo da vueltas la vida, que ahora durante esta pandemia mucho de teatro se ha hecho por Zoom. Correcto. Pero bueno, cuando yo vi eso, ahí fue que me enamoré porque dije, puedo escribir, puedo actuar, dirigir y hacer e inventar. Porque en aquella época uno se, 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 se comía en el crudo. ¿Desde quedaban... cuándo tú <laughs> entiendes que esto te está llamando la atención? ¿Desde qué edad? Bueno, a mí yo creo que desde de, de, de estar, tú sabes, envuelto caminando por los estudios de televisión aquí en Puerto Rico y las estaciones de radio, etcétera. Te enamoraste es, de la atmósfera. Es, es que era un, un, o sea, la velocidad con que se hacía todo y todo era en vivo. Eso es así. Al menos lo que o sea, yo viví televisión en vivo, que uh -huh. aquello era mágico, era de no creer. Y no solamente por quienes estaban frente a las cámaras. Es que hay todo un equipo que siempre se olvida, que hay todo un equipo de gente, entre camarógrafos técnicos de luz de sonido, que, que son los, los héroes no mencionados y logran que este asunto de una hora, media hora, pum, ocurra, ocurra y, y viva. Antes de continuar con tu historia, quiero recalcar que estás aquí en Puerto Rico porque estás haciendo Inde Heights. Sí. Va a estar pronto en Cartelera. Eh, Hablamos un chipito de eso y después brincamos entonces a tu historia, ¿verdad? que la gente que está empezando automáticamente coja la pauta de In The Heights. Perfecto, sí, perfecto. Sepa para dónde vamos. Nosotros cariñosamente le, lo, hemos, lo hemos titulado In The Heights 2.0. Sí, porque, exacto. No, porque eh, tuvo eh, un, un hold, pero de sí, lleve. Sí, el año pasado, en el 2020, estábamos ensayando, ya habíamos montado mitad de la obra. Uh -huh. eh, y terminando ese proceso, eh, viene el lockdown. Este paramos y se pospuso varias veces. Uh -huh. Se intenta regresar, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo más pronto posible, claro, pero con los los, los protocolos debidos. Y, y en el proceso de, 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 de este lockdown eh, se transfiere la producción al choliceo, que es algo totalmente nuevo e inusitado, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Eh, que ocurra... que Originalmente se estaba en, ba eh, en, bellas en Bellas Artes. Artes. Y eh, que se transforme ahora este choliceo, como le llaman, en, en, un, en un teatro. Con sus su respectivas, vamos a decir, bubbles o burbujas de que, de que el público tenga su distanciamiento uh -huh. y que nosotros también estemos en, en, cubiertos. En, en, en cubierto. uh -huh. Entonces, eh, ¿qué pasa? Es una producción que es un bombón, tú sabes, porque ahí estamos Denis Quiñones, Héctor Rivera, Ana Isabel, Didi Romero, Michelle Brava, Aidita Encarnación. Es un elenco todo puertorriqueño uh -huh. y de gente, Zarajar, que gente uh -huh. que son súper diestros en esto del teatro musical y la oportunidad de hacerlo en suelo boricua, con elenco boricua. Y, como te digo, eh, este, es un musical que la última vez que se vio en escena, a menos que haya producciones que se han hecho, no lo voy a claro. negar. Eh, fue cuando vino la gira nacional de In the Heights, que estábamos todavía en Broadway, uh -huh. y vino la gira nacional y vino Lin-Manuel a presentarse presentarlo, correcto. Eh, que entonces ahora también con el elemento de la película, todo se va combinando y como que este burbujeante, se vuelve claro, como claro. que el volcán a punto de, uh -huh. de erupción porque... He dicho un disparate, ¿verdad? Tranquilo, yo, yo, yo digo como 300 y aquí yo fluyo. <laughs> no erupción, erupción, que okay, dale. dale. Pues, o sea, que todo está como que bubbling up mm. para este evento. Eh, ¿Y, ¿Y se va a estar dando? Eh, del 16 al 26 de septiembre, de hecho, se abrió una función el 17. Ok. Eh, recién se anunció y estamos, sí, del 16 al 26 de septiembre. Eh, boletos, ¿se puede decir? Sí, por, sí, por no, aquí, 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 por eso cogí este break, pa, vamos a vender esto. Sí, este, <laughs> y ahí estamos, ya en lo que vamos, de, ya hemos repasado el, el acto, el primer acto, estamos ya de, eh, con el segundo acto, el director Marcos Santana, mm -hmm. vale, aclarar, también fue del elenco original en Broadway. Okay. Y yo he trabajado con Marcos en dos producciones previas, nice. pero bien distintas, eso es, a, lo, eso es lo, lo fabuloso que, o sea, en cada una es, una experiencia totalmente distinta, un montaje distinto, el coreografía esta producción. La última vez que lo hicimos fue a la redonda en un teatro en Sacramento, California, uh, y era nice. un teatro como un circo, le llaman Broadway este Sacramento, Sacramento Music Circus, y nice. era a la redonda 2000 butacas. ¿Cómo tú haces un Indy Heights a la redonda? Es una locura, pero se logró. ¿Y en cuánto tiempo? En tres semanas. Dos de ensayo y una. No, wow, porque de, de eso presentaciones. totalmente la estructura la, de, la, de la obra. La perspectiva, porque, ¿verdad?, que In The Heights se desarrolla en, en Washington Heights, ajá, en ajá. el vecindario, ajá. con la bodega, el, el stand de taxi y el beauty parlor, todos los negocios que, que, que se reconocen a, a, a claro. primera vista. Eh, y son fachadas de edificio. ¿Y ahora cómo tú recreas eso en, este, o sea, no, en ese es, otro es, espacio? Tiene eh, que chulo. haber estado genial. Y para ti, que la has hecho en, varias, en varias, varios lugares, tiene que haber sido una experiencia espectacular. Fue un, fue un trip, tú sabes. Y eh, dos de esas producciones ya yo trabajé con Didi Romero haciendo de mi hija. Ajá. Y esto es, tú sabes, desde la primera vez yo dije: esto es un star making role. Tú sabes, quien, sí. quien tenga la más mínima duda va a llevarse una impresión de esta muchacha que es eh, maravillosa. Tú sabes que ahora que tocas a, a el tema de Didi, lo interesante de que uno puede saber la trayectoria de ustedes los actores que se van a Estados Unidos, que si no es por el internet no nos enteramos, ¿no? Porque ustedes hacen un browse y al menos que tú vayas allá y veas la obra, pues no saben qué están haciendo Didi cuando se fue también para allá. Que en cierta manera nos, lo, a los que nos gusta esto nos da la oportunidad de saber, por lo menos. ¿Qué pasa con la carrera de ustedes? A uh -huh. mí me llama mucho la atención, yo lo sigo a todos, uh -huh. porque, bueno, vamos, no es que uno pueda ir todo el tiempo ahí a ver las cosas, pero claro. por lo menos dice, mira, están trabajando, están haciendo cosas, sí. y uno celebra los logros de gente que uno sabe que son sumamente talentosas y que... Están dando el 300%. Sí. Ha llegado una tropa de muchachos. Yo lo digo, muchachos, porque yo tengo 59 años. No lo puedo negar. Y yo veo a estos muchachos Ahí está Juanpi también. ¿Eh, sí, Juanpi Díaz, sí. Juan Juan P P P Día, sí. Este, no, ya mismo me voy acordando del sí. resto. Sí, porque es un elencazo. <laughs> ¿eh? <Lo> <laughs> <laughs> <eso> y, <laughs> y el chiste es que como yo conozco a Juanpi de que era bebé sí. o sea, es con Sarajar que trabajé y la he dirigido este Didi ya se sabe y entonces y los demás pues por, por, por leer los periódicos y enterarme y haber visto espectáculos claro y es graciosísimo porque yo tengo este chiste que no todo el mundo lo entiende que cuando dicen no que ahora este, acuérdense que Juanpi va a entrar con el carro de la piragua por allá pausa y digo yo ¿cuál es Juanpi? jajaja <laughs> porque ahora es guapi, porque no, no, antes no, no pero, era guapi. Eh, pero es como si yo no yo hago es? como si no no los conocía ah, a ninguno ajá, y lo he hecho ajá. con todos los elencos y a veces se quedan así y otras veces ya lo cogen de ya chiste. lo cogen como que acá. Sí, entonces después preguntan ¿y cuál es Tony? ¿Cuál, ¿cuál es el que hace de qué ah te lo devuelven te, te lo, lo devuelven devuelve. sí. ok eh, Tony yo quiero saber ¿Cuál fue la decisión de irte a estudiar a Estados Unidos? Bueno, yo, eh, ah, bueno, estudiar. Ajá. Eh, Jale pa acá, a ver, sí, a para acá. <laughs> <¿cuántas décadas>, <laughs> 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 Cuando el mundo era en blanco y negro, <risa> <risa> este, fíjate, desde chiquito yo siempre tenía como en mente, no sé por qué, eh, embarcarme. <risa> sí. <risa> ya sea Estaba por... Estaba como que bien claro en tu vida. Siempre. Y papi, eh, mi papá siempre quiso que nosotros tres estudiáramos, que tuviéramos ese, esa carrera, ese diploma, eh, aunque acabáramos haciendo cualquier otra cosa. Sí. Y yo creo que muchos padres, y de hecho el, el padre que yo interpreto en la obra, tiene mucho que ver con eso, uh -huh. porque él no tiene esa educación, él no tiene esa experiencia, y él quiere que su hija, que su princesa, tú sabes, pum, encamine y sí, que vaya allá y, y, y haga lo que, lo que él no pudo y lo que mucha gente no, no uh -huh. pudo. Y entonces se sacrificaron para que la nueva generación se se manifestará. A mí siempre me encantó la idea por, por, por tener una experiencia por mí solo. Eh, y se dio. Eh, uh -huh. Me fui a Estados Unidos. Bueno, yo estuve en ¿no? Eh, sí, yo estuve viajando mucho entre el 75 y el 85 porque pues, mis padres se divorciaron, Mami vivía en Miami. Eh, ah, entonces para poder estar sí, compartiendo Entonces compartía, entonces yo digo el headquarters <risa> <risa> era en una o la otra okay, ciudad. Okay. Este, y también según yo me portara, porque Sí, exacto, es, obviamente uh -huh. donde te convenga sí, sí, <laughs> en en momento, sí, te vas con tu padre, <laughs> te vas con tu madre. <laughs> exacto. Y de repente eh, y, Media Arts como tal, es el equivalente a lo que le llamamos le llamaban en un momento aquí en salo telecomunicaciones. Sí, mira, Media Arts este el, el, el major, ¿verdad? Ajá. Dios mío, estoy con el Spanglish, pero para adelante. No, tranquilo. Eh, el major eh, le llaman un special. Mira nombre. cómo se llama esto, hablando 24 frames. Claro, pero, no era frames. <laughs> no era frames. Ah, 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 sí. pues, <laughs> te lo acabo de descubrir aquí. Entonces. Pues, pues tú sabes, en el, el, un, un colegio, de ¿sabes? una universidad de artes liberales, que entonces combina de, de cada una de las ramas, que sí ciencias sociales, ciencias natural, naturales y, y humanidades. Y entonces el, el Media Arts fue un major que yo creé, eh, uno podía crear su propio ah. major a través, o sea, ya que yo estaba interesado en periodismo y en cine, televisión, teatro. Yo agarraba cursos, tomaba cursos, ya sea del periodismo en el departamento de inglés y literatura. Eh, interesante. Eh, producción de televisión en el, te en el departamento de comunicación. ¿Y eso comunicación. siempre se ha podido hacer? El chiste es que ahora le llaman a ese major en esa universidad, en Allegheny College, mm. le llaman... Communication Arts, que es básico, ¿verdad? Exacto, exacto. Mucha... Pero cuando tú estabas, no eso, eso no existía. No existía como tal. Había un departamento de comunicaciones, y había un departamento de teatro, fotografía era en el departamento de, o sea, en el, en el major chévere. de arte, para los estudios de, de arte. Y yo fui combinando todo esto con la idea de, de, de aglutinar, tú sabes, destrezas en varios campos, cosa de salir y ver entonces qué va a pasar, ¿verdad? Y me, me, dio... vuela, me vuela la cabeza porque <laughs> pienso que eso sería. Debería ser el futuro de las universidades bueno. en la cual tú dices, ok, yo quiero coger de esto, de esto y de esto, y yo me voy a especializar en esto. Claro. En cierta manera es como un rompecabezas de. Y para los tiempos de hoy en día, uh -huh. es mucho más interesante decir que, ah, voy a estudiar leyes, voy a estudiar esto, voy a claro. estudiar algo que está establecido de una manera. Sí. Y wow, ya tú lo habías descubierto. Eh, tú sabes, fue, cuestión, fue una cuestión práctica. Y lo, el chiste es que uno de los profesores después de yo graduarme me uh -huh. decía: lo llamamos el, el Tony Chirold's Memorial Major. <laughs> Porque fue una cuestión práctica. Y de hecho, yo he trabajado o he utilizado todas y cada una de esas, de esas ramas, tú sabes, en esta aventura de carrera. Uh -huh. Tú decidiste hacer este, este merch de diferentes cosas para. Porque tú entendías que eso es lo que tú necesitas para tu educación o como herramientas por un futuro. Claro, sí, y todas las he utilizado en, en este asunto, en la carrera. Fíjate, yo he tenido que hacer de fotógrafo para alguna producción, he producido, he dirigido, fui este periodista por como seis años. Mira, gracias a Dios, tú sabes eh, está pensando también que muchos de estos programas o conservatorios de teatro uh -huh. o arte dramático, no, fíjate, no tienen eh, cursos relacionados al business. Se le llama show business y cuando tú entras... Es de lo menos que se habla. De lo menos que se habla y, uh -huh. y el productor es tú. O sea, tú eres el producto y tú te tienes que saber vender. Y en cierta manera, cuando al no hablarlo, es como un poco de tabú porque cuando tú entras a la industria, <laughs> te golpea tan duro que te asusta, ¿sabes? Como que, ok, esto es así, ¿sabes? Sí. De momento, tú... Ahora todo el mundo puede entender la, lo, lo que dijiste de que uno es un producto. Antes la gente no lo entendía así. Uh -huh. Esto, me gusta el arte, yo quiero actuar. Sí. Pero no entendían que si automáticamente tú eres este champú que hay que vender. Sí, y hay contratos, hay, hay, hay sueldo, uh -huh. eh, cosas que negociar, eh, conocer gente de la industria. O sea, hay muchos elementos. No solamente el talento, sino es suerte, sí. <laughs> es contacto, es tú tener una tarjeta de presentación que en el caso de un actor en Estados Unidos al menos es una foto con un resumen y no una fotito polar hoy tomada así en una cabinita. Entonces tú te presentas una foto que representa tu realidad. O sea, yo no puedo pretender hacer de un personaje que tenga 18 años uh -huh. como el que tiene 18 años puede hacer un personaje de 59. Muy de acuerdo. A menos que sea un experimento. Claro, muy de acuerdo. Y entonces, pues, si sí, es una foto bonita, ¿verdad? En un día de fiesta vos, que te tomaste afuera uh -huh. o en un estudio. Pero tampoco puedes retocarla que parezca que tienes 15. Claro, claro, claro. Hay que dar una realidad porque ellos están buscando que eso es otra cosa que la gente no entiende. Ah, no me cogieron el casting. Ah, ¿por qué seré? Si eres... No es que son bien específicos. O sea, si aquí hay algo. Una industria que es bien específica. Que si quiere un negro es un negro, si quiere un, un, Africa, un una persona de China es China, sí, 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 un puertorriqueño es puertorriqueño, este tipo de cosas, ¿qué pasa? Que hay unos estereotipos que. También. que se los tienen que <laughs> Ok, eres latino, tienes que de esta manera. Sí. No te puedo ver rubio de ojos azules. Eh, uh -huh, porque uh -huh. no eres. Para mí no eres latino. Y poquito a poco se ha ido educando en Y qué bueno. Pero definitivamente, tú sabes, a mí. O sea, tú no me vas a ver a mí como un narco. Tú sabes, primero porque no, no quiero hacerlo y segundo porque no doy ese tipo. O sea, yo te voy a hacer el médico, yo uh -huh. te voy a hacer un abogado, yo te voy a hacer el, el científico nerd del el laboratorio de qué sé Claro, señor. claro. Y mira, entonces yo asumo eso porque toca aceptarlo. Y entonces sí, digo, es ah, hacer, bueno, las pues es entonces, hacer las pases, es hacer las pases. Sí, contigo mismo y con, con la industria. Y tú, uh -huh. tú, tú te facilitas obtener trabajo, más oportunidades, le haces el trabajo fácil a la gente de casting y a tu agente. Y, y bueno, entonces, o sea, mira, esto el bigote es pandémico. el que me Y, y la pipa también, <laughs> pero bueno, vamos con el bigote. Yo hace años que no me había dejado el bigote y por, por chaval, Ajá. me lo dejé ahora durante la pandemia. Todos los padres, abuelos. <laughs> y te estoy hablando de que es la oportunidad de ir al casting y uh -huh. tener el callback, que eso te va acercando claro. más al, al, a, ¿Al, papel? A, al papel. Pero son tantas las variables. Se dice así, variable. Uh -huh. O sea, puede ser que. Dicen, caramba, Tony, da el papel, olvídate, es el que queremos. Y se ve que es un tipo alegre uh -huh. y, y está así y da, vivaracho en la mesa de comer con la familia. ¡Tarán! Pero la esposa es más alta que él. No podemos usarlo. O viceversa. Uh -huh. Todo, mira, y entonces empiezan a encontrar, como pueden escoger entre tanta gente. Claro, claro. Empiezan a encontrar cosas que son positivas y las vuelven en cosas negativas. Ah, que es muy alegre, se sonríe demasiado. Sí. Yo he tenido audiciones para teatro musical que me he enterado que han dicho, canta mucho. Caramba, pero si es teatro musical. <laughs> Exacto. no se supone que cante. <laughs> ¿Cuál parte de musical theater no no cuadra aquí? Hasta eso. Y sí, entonces sí, sí. es como que, ok, entonces tú llega un momento que tú intentas cambiar todo lo que eres. Olvídate, te, te vuelves un ocho porque Totalmente. tú sabes, siempre te van a decir, "No, que no uses espejuelos." Ah, bueno, pues págame la, la cirugía de los, uh -huh. o sea, yo puedo usar lentes de contacto. Claro. No, que sí, este, be, be, aclárate los dientes. Mira, los dientes míos nacieron así, tú sabes, o arreglate arréglate los dientes. Hay cosas que uno sí puede cambiar, pero imagínate que para cada una de esas personas tú vas a cambiar. No, 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 yo no <laughs> es, es imposible. Te un es un imposible. De ahí, es ya. imposible, tú sabes, y no vas a nunca vas a baja... Nunca vas a hacer feliz a todo el mundo, no. tú sabes. Yo creo que es importante tú, hacer, tú bregar contigo, tú entender cuáles son tus limitaciones, eh. no es no sobrepasar tus expectativas. No es que no sueñes, claro. es que saber hasta dónde tú entiendes que tú llegas y, y, ser, y dónde dominas. Y ser realista. Y cuando tú te presentas ante tu público, uh -huh. tú dices, esto es, lo que yo soy. esto es lo que yo escogí hacer con Correcto. este personaje, cómo se me dirigió. Take care or leave, it, tú sabes. este... Y de igual manera en el cuarto de audición, ¿sabes? Yo entras y tú dices, esto te estoy dando lo que, ¿sabes? Mi, lo que yo traigo a la mesa. ¿sabes? Y a veces, fíjate, he aprendido esto con el tiempo, que uh -huh. en cine es, eres tú. Claro. Y está el texto. Uh -huh. Pero tú no puedes inventar uh -huh. como demasiado y no, que yo voy a hacerlo así, ¿sabes? no, no, no. Tú tienes que hablar con, como hablas tú, uh -huh. eh, es que crecimos jugando con los muñecos. Y yo creo que de eh, si uno lo puede ver de esta manera es una vertiente de tu, de, de tu ser. Sí, tú tienes o sea, que... Lo que tú estás allí haciendo es una vertiente de lo que podría ser tu ser sí, en esta, con estas características. En característica. estas circunstancias. Yo sí. creo que eh, eh, eso es bien importante que los actores lo cuando lo entienden yo creo que son mejores actores. Te sabes. libera. Exacto. Porque entonces no tienes que recurrir a, a gestos o, o uh -huh. tirar las manos. Este, o sea, así como quiera. También, tú sabes, el cantar en el teatro musical sí se canta bien, pero no hay que cantar lo bonito. Esto no es un concierto. Es más de, más de emoción que de... Es emoción, que de, porque uh -huh. es una continuación de la escena y del diálogo. Correcto. Es que lleva a un nivel emocional que entonces tú cantas y la gente dice, pero ¿por qué? Y yo digo, pero si tú ves un, un intérprete en un concierto... Si no, si no viviera algo de esa canción romántica o de rap o lo que sea, no, qué, qué cara. Para eso lo pones el disco. Claro. Canta, este, y es en vivo. De cantar, canta cualquiera, pero cantar con emoción no todo el mundo lo, lo puede lograr. Yo no, mira, ahí estaba en Broadway un muchacho que hizo Dear Evan Hansen. Yo no lo llegué a ver, pero dicen que el tipo sabía técnicamente, porque tú no puedes cantar y llorar a la vez. ajá, ajá. ajá. Porque el mecanismo funciona contra, contra ah. él mismo, ¿verdad? Y dicen que el tipo lo lograba y era una cosa que la gente decía: Vamos a ver la obra. Para <laughs> ver a los hombres llorando y sí, cantando. Llorando. <laughs> y decía: ¿Cómo hace eso? Porque yo sé que si tú te pierdes, pierdes lo de trigo y llora, ya de ahí no la canta. perdiste. La perdiste. <laughs> eh, Tony, va, volvemos otra vez a tú estando en la universidad. Mm. ¿Por qué entonces regresas a Puerto Rico? ¿sabes? Yo regreso a... Yo primero voy a Miami, uh -huh. eh, donde estuve trabajando en el periódico Miami Herald. Empecé ahí... Empecé, te metiste al periodismo chévere. Sí, y, y ahí empecé de, de abajito. ¿sabes? Uh -huh. No fue como, oh, yo entré de redactor de noticias. No, 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 porque hay que pagar las deudas. Y estando ahí, la mismo, no estando ahí mismo, eh, te, fue que te dio la oportunidad de, de entrevistar en los Oscars? No, fue acá, ah, para el periódico El ay, Mundo, sí, en el 89. Uh. Perdón. Y uh -huh. este, pero yo regreso en realidad a Puerto Rico porque papi en, en octubre del 92 eh, sufre un derrame. Ok. Perdón, no, papi fallece en octubre del 92. Papi en el 84 uh -huh. sufre un derrame eh, del cual salió bien, okay. relativamente bien, gracias a Dios. Y él tenía su empresa y me llama para combinar, tú sabes, este, la, la generación de él con la mía. Okay. Eh, y mira, papi manejaba su negocio perfectamente bien y él sabía cómo hacerlo con los ojos cerrados, dormido como quiera y no 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 se dio, no sabes, no, no, lo intentamos, no se dio. Viene una oportunidad de, de, de eh, cubrir unas vacaciones para una periodista en el periódico El Nuevo Día y por ahí entro a eso y entonces en el interim me dio por ir a un casting de o tomar una clase de, de, de comerciales, casting para comerciales con eh, Kate Garrity. Okay. Y por ahí salió que hubo una audición, y por ahí fui a la audición y se dio un comercial. Y entonces, Teatro del 60, en noviembre de ese año, uh -huh. en 85, decidí producir la obra de Norman Heart. Un mismo corazón. Un uh -huh. mismo corazón. Que se estaba haciendo en Nueva York en aquel momento. O sea, fue una, una, se, se aprobó la producción, la primera producción en español de esa obra. Okay. Y que, escrita por Larry Kramer, trataba sobre el tema del SIDA. Y ahí participé en esa obra y fue por audición o sea, no sí, fue si no fue pala de no que fue eres... pala ni el dedo que Ajá. alguien dijo, ah, yo quiero no 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 o y, y eso a mí me alegró porque es bien fácil decir que todo se dio por los apellidos claro y y mira y si se diera bien también porque qué cara claro porque eh, a, a fin de cuentas te vas a parar en el escenario y tienes que mostrar lo que hay o antes puedes llegar a pues el punto, eh, los apellidos te pueden llevar a las tablas pero de ahí depende que tú sigas en las tablas o te saquen a la primera. Sí, 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 tú sabes, este y, y yo me estoy bien orgulloso de eso claro, y sí. mi familia también porque no había competencia, tú sabes, al contrario, siempre había este 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 sentido de que lo vas a hacer. Chévere, a lo bien. Uh -huh. <laughs> bueno, y después terminas en televisión trabajando con tu tía también. Trabajaba claro, con Wilda, eh, trabajé en el show de Raymond Arrieta cuando se llamaba Al aire libre. Tú sabes que yo te, te tengo un, un cuento de Al aire libre. Zumba. Este, <laughs> en mis comienzos, yo estuve en Al aire libre. Estuve dos veces, dos o tres veces participé en Al aire libre. No me este, estaba Judith Pizarro. Sí. Este, Estaba. Se me fue la casa de Moja. Eh, Teresa Hernández, eh, Teres Hernández eh, Wanda Betancourt, exacto. Y yo tuve, el Sintrón. Yo tuve varios sketches con ustedes ahí. En esos tiempo era que Gilda como que quería que yo hiciera cosas. Hicimos un piloto que se llamaba Arroba Base. Oh, no. Y hasta ahí llegué. llegó mi carrera actoral. <laughs> este eh, Y después me dediqué yo más a. Y a te hacer. ha ido súper bien. Me ha ido súper bien. <laughs> Nada, es, que ahí es que descubrí que realmente el lado que más fascinaba era este lado. Sí, mira, y, y eso es lo otro. O sea, gente de renombre. ¿Tienen proyectos que son un desastre o que son un éxito? Y esa es la que tú te juegas uh -huh. todos los días. Case in point. Normal Heart, Un Mismo Corazón, no fue el éxito de cartelera ni ni. O sea, había una transición en el teatro en Puerto Rico en claro. aquel momento y no fue el éxito que se esperaba. Uh -huh. eh, ya sea por la temática, eh, por el mismo montaje, uno nunca sabe. O claro. que la gente, pues... Estaba ya no queriendo ir al teatro, era un elenco mayormente nuevo, uh -huh. eh, o de, de caras con, no conocidas, aunque uh -huh. hoy por hoy sí, pero eh, quizás solo querían ver a los artistas de las telenovelas en televisión. Claro, sido? claro. Y pues, las cosas a veces se dan. ¿o Ese no? mismo proyecto del aire libre. En cierta manera era un poquito más ambicioso de lo que se hacía la comedia. Porque se estaba tratando sí. de que fuera un poco teatral. Uh -huh. Este, tipo, sí. como el que dijiste ahorita, como un teatro giratorio. Sí, porque sí. era como una cosa así. El set era así. Era, era así. El, el Entonces, era un experimento maravilloso. Porque también jugaba como Saturday Night Live. A mí me gustó, a mí me gustaba mucho ese proyecto, ¿sabes? Yo pienso que. En su momento era muy ingenioso. Eh, luego de eso, tú haces que vacilón también, ¿verdad? También tú estás en que vacilón, en que vacilón. sí. Eso o sea, que eh, experimentaste la televisión de aquí por un buen tiempo y sí. brincabas entre lo que era teatro y televisión. Y televisión comedia y dramático, porque estuve en, los, en un día... Que eso fue mi clase. Eso fue una clase magistral de, de cómo trabajar en televisión con distintos directores uh -huh. con libretos que a veces te daban al a último momento porque alguien se tuvo que salir del proyecto por estar haciendo otro proyecto etcétera y con una una, una tropa de actores de, de calibre de este país tú sabes Lucy Boscana Axel Anderson mm. este, ay Dios mío Lillian Hearst, me dirigió en uno de esos Daniel Lugo, aquello fue una clase pero... yo a veces digo que a los actores americanos debemos traerlos aquí para que para que se les vuelva la cabeza como que, que se trabaja el teatro y la televisión cómo se hace, sí. ¿Tú sabes que porque una... esto es totalmente diferente allá una amiga que no voy a nombrar mejor, eh, fue a Nueva York y tuvo una entrevista o, o un con gente del Brooklyn Academy of Music y cuando ella le explicó cómo se monta una ópera en Puerto Rico y cómo el, te el ensayo general técnico y todo eso es a la vez y, y el tipo le dijo pero pero ven acá. <laughs> como o sea, No le creían, juraban que estaba mintiendo. Eso, o sea, ajá, ajá, así es que así mismo ¿eh? Y estamos como tres meses eh, eh, ensayando y no, cobramos, y no cobramos. Y no cobramos. Y ahí vuela la cabeza de verdad. Eso es algo que yo no puedo creer que todavía ocurra. Sí. Eso, ¿sabes? Y, y el chiste es que cuando estaba ensayando la otra vez para el uh -huh. Indy Heights 1.0, este, eh, alguien de, de la familia estaba hablando, es, hablan del aspecto negocio ajá, y ajá. te pagan. Ese, y entonces Hablando de lo de los ensayos, dice: No pagan ensayos. Dice: Nunca, en Puerto Rico nunca se ha pagado ensayo Y ahora están ocurriendo una serie de cosas. Se está moviendo como para que eso ocurra, porque le dan el incentivo a la actora a comprometerse claro, y no claro. estar haciendo cinco cosas a la vez, porque claro. hay que comer. Uh -huh. Y también, tú sabes, en la disciplina de llegar a un ensayo y estar el número de horas. O sea, en Dejay se está ensayando como, como un empleo. O sea, que digo, como tener un trabajo de sí, ocho sí, horas, sí, seis todo, horas, todos los días. Todos los días. Porque para que quede como tú quieres que quede. Si tú quieres que quede a la calidad del Inde Heights que vino originalmente o el que viste en Nueva York, hay que hacerlo de esa manera. Y así se está haciendo los claro. ensayos. Y este el director pidió una semana de ensayos técnicos, tú sabes, porque lo técnico es otro elemento bien complicado. Uh -huh. Sumamente complicado. Y el productor Ender Vega nos ha dicho. Se ha dicho que sí, se han, se, han, se, han, se han movido muchas fichas para que esto sea como, como Dios manda. ¿Tú entiendes que eh, vamos un momentito a Indie Heights de nuevo? ¿Tú entiendes que ahora en el Choli es donde el, el, el lugar donde más grande ha estado con Inde Heights? Eh, sí. ¿Verdad que sí? <risa> sí, <risa> Como y que sí de lo... momento dije, espera, yo creo que esto es lo más heavy que. que sí, porque. Porque eh, los demás ha sido teatro. Sí, sí. Lo más que yo en, en, en The Heights se hizo dos pues, mil butacas. Y aquí hubiese sido cerca de 2.000, en Claro, la en Bellas Artes. Y, y aquí y se era, van a era la atmósfera perfecta para eso. Uh -huh. Hamilton, señalo ahí porque tengo el cuadro, sí, ahí. Sí. Hamilton se hizo en Bellas Artes y, y encajaba perfecto. Sí, sí. O sea, yo creo que Bellas Artes, el gran atractivo que tiene es que es perfecto para seguir haciendo obras de teatro. Y ojalá se sigan haciendo. Yo lo espero también. Yo porque espero hay, mucho, que lo... hay mucha sed de eso. Tú lo ves en, lo, en, lo, en, lo, en la generación, sabes, en las jóvenes. Y que... el peligro un poquito del Choli es porque el Choli obviamente pues... Mete mucho más gente. Sí. Pero Yo tú creo no tienes. Que se está estar limitando el público, si no me equivoco, a la misma cantidad. Ah, de verdad. Sí. El público ah, va okay. a ser la misma cantidad. El elemento de, de la mudanza era por poder entonces hacer el distanciamiento. O sea, claro, que no se podía hacer en uh -huh. otros sitios. Ok, ok. Ya, pero ahora, no eso... deja de ser un trip. porque. Sí, imagínate. totalmente, porque la acústica es diferente. Uh -huh. Hay un montón de, de elementos totalmente diferentes. Sí. Y vamos, ¿sabes? Está chévere, pero el Choli tiene sus cosas. ¿Sabes? Tiene. Sí. ¿Para dónde ir? Sí. Este, <laughs> y yo creo que hay que. En cierta manera, los venios son importantes que se mantengan en esa estructura. Y va a ser interesante también porque no es un concierto, es una producción. Es una producción, un, como, ¿sabes? Vas a ir a ver la, la, o sea, lo que es. Tú ¿Sabes? La obra de teatro, lo que en este otro espacio. Pero. Indie Heights tiene, tiene una magia y no, no, no es por Lamberojo, pero Indie Heights tiene una magia que aglutina un grupo de actores, que es lo que ves, ¿verdad? Que se convierten como en una familia. Y por ende, ese vecindario, igual como se vio en la película, existe. Claro. Y tú puedes crear la magia de veintipico de actores que parezca un vecindario de ochocientos mil personas, porque siempre hay un movimiento uh -huh, uh -huh. ocurriendo. A mí me fascina o esa. Yo la, yo la he visto dos veces, la vi en, 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 en Nueva York y después la vi cuando se hizo aquí en Puerto Rico. Uh -huh. Y vi la película. Sí, este, sí. Y pues me va a tocar de nuevo, porque la claro. voy a hablar ahora cuando usted, empiezan ustedes. Es que a mí me gusta, realmente a mí me gusta, esa pieza me gusta mucho. Es una historia sencilla, pero es la historia de todos nosotros. Ay, y es, y es como que... Algo que me... Bueno, vamos a quedar aquí, pero es que eh, <laughs> algo que me gusta mucho de Heights es que no tiene algo que Broadway ha estado utilizando mm. como gancho. Es el wow factor. Hay un momento en que la obra hace algo que es lo único que se habla de la obra. Igual que Hamilton. Igual que Hamilton. Sí. Todo el mundo habla de, de, de la pieza en... Eh, 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 de, de la obra per se, ¿sabes? De que no es como que. Por darte un ejemplo. Ah, Viking Kong, pues cuando King Kong sale caminando así, parece que se va. A, siempre es como algo emblemático uh -huh. que se lleva el protagónico, no tanto la obra. Y yo creo que esta obra es el overall. Y es, no es la obra del helicóptero, no es Exacto. la obra del King Kong. Es una obra que es las emociones y la pasión y los, sueños, los sueñitos, como dice la película, de toda esta gente. Además que imagínate un score musical que tiene reggaeton, salsa, tú sabes, merengue. Y, un, y una historia netamente de latinos, ¿verdad? De, de los sueños de estos latinos que se han trasladado o no, ¿verdad? Porque algunos claro, son claro, de allí. Claro, y, claro. Y cómo cada uno vive su vida. Este, yo siempre, yo, yo una vez se lo describí, un, un tipo de un taxi mm -hmm. en, en Milwaukee. Cuando le hice en Milwaukee, me dice, ¿y de qué trata esa obra? Y yo le digo, mira, es una celebración. De la diversidad dentro de un vecindario que está en Nueva York. Pausa y me dice: La diversidad es, es buena siempre y cuando se mantenga bajo control. Oh, o sea, sí. Pero lo chévere del caso, porque hay que virar la uh -huh. torta, como dicen, es que esa diversidad la vieron muchísimos públicos de todos los países uh -huh. en un teatro en Broadway. También la oportunidad de ser latinos en Broadway, que no se ha dado muchas veces. Tú tienes un esa historia, tienes Sud Sud, tienes Cape Man en In The Heights. Que inclusive tú estuviste en The Cape Man. Y, sí, y, y perdóname, y no quiero dejar de mencionar On Your Feet, el musical sobre ah, claro. Gloria Estefan, porque uh -huh. también. Ahí sí, sí, sí. estaba Héctor, ¿verdad? Eso estaba sí, Héctor. Estaba Héctor. Héctor. Este, ok. Estás en Puerto Rico. ¿Por qué entonces decide? Ok, ya me voy para Nueva York. Ah, bueno, sí. Yo estuve... Eh... Yo, aquí yo estoy haciendo un compendio, porque si no, esta carrera es larga. No, no, no. no, 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 no. <laughs> hemos, se han hecho muchas cosas. Se Tony. siente como que no, ¿verdad? Pero, pero hemos hecho un montón. Es que cosas. cuando uno le da pienso, es que dice, adiós, caray, yo también hice eso. <laughs> o hicimos eso, o inventamos aquello. Si nos Ay. quedamos en las obras, estamos cuatro ah, años. No, no, deja eso. <laughs> Muchacho. Este, y las anécdotas de cada una, porque siempre es una aventura. Y sí, sí, cómo, sí. Es se... lo que vuelvo y digo: con un actor americano ve nada más la. Dice, pero ¿cuántas vidas tú has tenido para hacer tantas obras? Y una... están con una al año. Bendito, cuando íbamos en un autobús a, al, al sepelio, a la misa del sepelio de Raúl Dávila, el gran actor puertorriqueño que también hizo, estuvo en Hollywood, este iban un montón de actores hispanos de Nueva York. Ajá. Eh, y yo estaba, yo era el nene en esa guagua. Esto está, estoy hablando hace unos cuantos años y tengo que contar la historia, porque sí, yendo sí, sí. y volviendo de aquello nos reíamos. por Los cuentos eran, y a mí se me prendió el bombillo y dije, yo tengo que hacer esta pregunta. Yo dije, ustedes todos han trabajado juntos en algún momento. En tal o cual obra. Ajá. Díganme el los, los parentesco. Y entonces empezaron. ¡Ay, pues yo fui la mamá tuya en Bernarda Alba! ¡No! ¡Yo fui la hija tuya en Bernarda Alba! ¡La, la madre tuya! Y yo hice de esposa y hermana de ti, de, de esposa de ti, y, de, de, y, tú, y tú fuiste mi hija, y empezaron con toda la sobriedad. Aquello era un chiste. Porque no estaban peleando la edad, sino que era como que no hicimos de hermana y después hicimos de abuela y tía y qué sé yo. No, 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 era una un un colección. De... Qué, qué, qué interesante, es como el, el, el chiste ese de Kevin Bacon, o sea, que, que como que cuántos Six Degrees Kevin Bacon. Exacto, pues eso más o menos, pero en obra, está y, nice. Y ahora es... Eso es un juego para actores. Y ahora con, manuel. con no se manuel No se ha creado, pero es cuántos degrees... ¿Verdad es? Con Manuel, Manuel existe Mira, qué cool. Pues el viaje a Nueva York se da por lo siguiente. Mira, papi fallece en el 92, como mencioné. Y yo llevaba ya, y me extendí hacia el 93. Ya había hecho de todo aquí, teatro, televisión, cine, radio, whatever. Todo el mismo lo disfrutaba. Pero yo llevaba, yo decidí por tres años producir teatro. Eh, te iba a decir, teatro fue en Puerto Rico. Sí, teatro fue sí, en Puerto Rico. Y antes de que te fuera. Que, sí, y de, fueron tres años, siete producciones en tres años. Y se le dio taller ahí a un montón de gente y se pagaba. Los ensayos no, pero. Se pagaba. <risa> <risa> Así era la industria, gente. <laughs> Mira, y te voy a ser bien honesto, yo lo digo ya. Antes en un momento ah, yo o sea, no hablaba mucho de eso, pero yo dejé ahí todos los ahorros. Los ahorros que estaba creando para poderme ir a Nueva York y probar suerte. ¿Qué pasa? Papi fallece. Es un momento bien, bien dramático. Y el, el éxito de Teaturas fue artístico, pero ha habido algo con Teaturas que es que eh, la amnesia cultural que a veces existe en la patria no lo consideraron teatro. Sí y no. Fue un éxito y, de, de, y, y, y la gente iba y todo, pero yo dejé los ahorros porque yo quería que mis actores cobraran. Y yo dejé los ahorros ahí porque quería que se viera bien y quería claro. que fuera el teatro como debe ser. Me quemé, mano. Me di una quema emocional y artística, que dije, yo me voy a Nueva York para recargar batería. Que es lo opuesto, porque la gente se va de Nueva York para recargar Sí, pero te estaba drenando aquí. Demasiado. Y me estaba, ya no estaba disfrutando. Sí, lo porque lo peor haciendo. que puede pasar en este negocio es cuando se convierte, eh, tu mente le está dando demasiado tiempo al problema, más que gozarte el, el medio. Claro. Y ahí, para. Claro. <laughs> para y, y con un break. Y lo he hecho, desde el 93 lo he hecho, dos más, veces más, en las que me, me cogí un mes. En Broadway me dije, mismo lo, lo hiciste. Llegó tu momento que paraste y te fuiste a hacer otras cosas. De, yo de, de, me dejé hacer un, un proyecto personal, sí. Uh -huh. Y este, me tomé una sabática de un mes. Y te digo, eso, ese mes es recargar baterías. Digo, no todo el mundo puede darse el gusto, pero planifica y tú dices claro. voy a desconectarme fue el, un mini lockdown verdad <laughs> Ay, Dios y mío. es que bueno bueno es eh, sí y el primero fue me cansa. sí y el primero fue tres meses a Nueva York y yo iba con las de tú sabes terapia tú sabes y, y salir de esa única depresión que me llevaba ya casi a, a, al fin de de todo por no entrar en detalles verdad pero sí y por qué negarlo y entonces a la semana de estar allí, que yo lo que quería era mi terapia y caminar, despejarme, etc., eh, me llaman el Teatro Pregones, con quien había trabajado presentando teatruras en un festival de teatro allá. ok. Y, y me dicen: Mira, ¿quieres audicionar por una pieza? Pues, Muerto, ¿quieres misa? A la semana yo estaba <laughs> ensayando por una obra. Fíjate que él no quería actuar y ahí estaba. Pero, en cierta manera, cuando tú la analizas, era. Hacer lo que te gusta sin la presión de la producción, oh. de los líos que trae el negocio. Totalmente. Porque aquí es, me voy a aprender esto y me van a pagar, yo no tengo que preocuparme por más nada. Y mira, el universo te envía una señal, uh -huh. papá Dios, que lo que, en lo que tú creas, siempre hay una señal que te dice, sigue ese camino. Ese es el claro. feeling, tú sabes, que tú dices, voy a hacerlo, o a veces cuando dices, no, mejor no. Y ahí eso empezó a abrir puertas, tú sabes. El trabajo genera trabajo. Uno se puede quedar sentado en casa diciendo, no ah, que suene el teléfono, yo soy lo mejor. No, 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 no. Tú tienes que trabajar, y especialmente allá. Tú tienes que estar trabajando todo el tiempo. Primero para poder lograr, tú sabes, a la roja habichuela. Claro. Pero también, tú sabes, creando, creando, inventando. Y, y eso por ahí, entonces los voiceovers, etcétera. Yo quería, entonces, año, dos años después me mudé. Y ahí te estableciste. Lo, en el... Sí, ahora estoy pensando a dónde me voy de Nueva York. De verdad. Sí, llevo, llevo un par de años pensando, sí, por, por retiro, por así decirlo, pero también porque tú sabes, uno llega a una edad, eh, yo quisiera estar en un sitio donde haya cultura, ¿verdad? Donde haya actividad teatral, etcétera, donde haya diversidad. Claro. <laughs> uh -huh. eh, y un poquito más. Más lo, Es que Nueva York es retante. Sí, <laughs> Nueva York es bien caro. Sí, o sea, Nueva todo. York no está fácil. Cada no. vez está, va más para arriba, sí. cobró sí, una sí, cosa sí, sí. bárbara. No, y tú sabes, allá los sueldos son distintos. Tú uh -huh. sabes, un comercial o un programa de televisión. Pero entonces tienes todos los otros gastos. Tú sabes lo que conlleva que la gente. Para el que tiene la gente. Tú sabes, este. es pues el negocio. Quiero que me hables de. Que me llamó mucho la atención de Mr. Rogers. <laughs> Tú sabes que la yo... gente sabrá de esto ahora por la película y qué sí, sé yo. porque pero... aquí crecimos con Sesame Street. Exacto. Y los mopes. Exacto. Y yo los estaba viendo todavía a los 11 años porque a mí yo me fascinaba ese asunto de los A de mí me fascina, a mí me fascina. Pues mira, lo de Mr. Rogers se da de una manera de, de no creer, tú sabes, porque, te digo, yo no crecí viendo el programa de Fred Rogers, uh -huh. que es un programa para niños preescolares, uh -huh. en el que él tiene... ¡Famosísimo! Él es, sí, muchacho, Famosísimo. en Pittsburgh, él es un ícono, o sea, es Clemente y Mr. Rogers. Uh -huh. Y entonces, eh, eh, él, 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 se desarrolla en Mr. Rogers Neighborhood, en el vecindario donde él vive, y él habla a cámara con los niños, uh -huh. y habla de distintos temas, eh, y entonces la, la historia entonces se desenvuelve en un vecindario imaginario el neighborhood of make believe uh -huh. que son ya las, los títeres y animalitos y qué sé yo y a mí me invitaron a audicionar en Nueva York para un personaje que se llamaba el royal hula mouse <risa> <risa> y, y era hula mouse por un hula hoop que él ah, tenía ajá. que él bailaba con el hula hoop y el hula hoop era como mágico porque lo soltaba cuando entraba a escena y cuando me iba a ir de escena entraba él el solito y centro. lo agarraba okay. Y yo te digo, fue durante los últimos años de producción del programa. El programa se hacía, se grababa 360 días al año. O sí, sea, aquello no paraba. No, pero entonces descubrieron con Barney y todos estos programas de televisión infantil que ellos podían hacer una o dos temporadas y como los nenes se reciclan, pues el programa se recicla. Correcto. Pero Mr. Rogers fue décadas. Y entonces yo tengo la suerte de ser el último personaje que entra y trabaja con ellos personaje nuevo era un el ratón julapu, julapu uh -huh. pero uh -huh. bilingüe eh, y pues luego de una audición se, se encantaron y para allá entonces me llevaron a Pittsburgh durante los dos años grabé como siete o ocho episodios. Okay. Y, y fue una experiencia... A digamos, mí me voló la cabeza cuando vi, vi eso. Me enviaban los libretos meses antes, traducidos. Y yo les decía, pero si yo puedo... Eran frasecitas, <laughs> yo las puedo traducir. Sí, <laughs> sí, sí. Y sí. hay un cuento genial. Hay dos cuentos geniales con lo de Mr. Rogers. Uno es que cuando mami falleció, yo estaba grabando. Ajá. O iba a ir a Pittsburgh a grabar. Y fue un proceso de tres semanas en el que yo iba a Pittsburgh, iba a Nueva York, fui a Miami, donde mami falleció, vivía y falleció. Aquí el sepelio. Bueno, este... Y él me llama a la oficina y yo dije que habría hecho. <laughs> ajá, ajá. Y se siente, él era ministro y me dice: Vamos a sentarnos a hablar. Y me dice: este, Yo estuve dispuesto a cambiar el itinerario de grabaciones para que tú tuvieras tu, 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 tu momento de, de reflexionar, estar con tu familia, etcétera Y yo dije: No, 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 no. Yo dije: The show must go on. Y yeah. si alguien me enseñó eso, fueron mis papás. O sea, la función continúa. Y uno, pues, hace, pone en esta gavetita el momento triste, uh -huh. hace el trabajo acá, tú sabes, y así. Y déjame decirte, me ha tocado muchísimas veces personas cercanas a mí fallecer uh -huh. o estar en hospital. Eh, y es que continuar. Y hay que continuar. Pero lo otro fue un día que entró yo a la escena y él me dice el personaje del, del vecino, Eber, me dice, eh, Buenos días, señor Juliamaos. Y yo, Buenos días, tú sabes. Y entonces hay un gatito, un personaje un gatito en una Torre Eiffel miniatura uh -huh. que es francés. Y entonces entro y le digo yo al gato, estoy grabando, bonjour, este mesía qué sé yo, y entonces hemos empezado, estamos haciendo la escena y todos nos hemos ido en, 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 a Adlib con el diálogo hablando en inglés, francés, francés y español. Y español. <laughs> Y de repente el director sale que está en una cabina por allá arriba y se oye por el autor para adelante, eh, eh, disculpen las Naciones Unidas que están ahora mismo en el escenario. Recuerden que este programa es para niños sí, y los van a perder ya mismo. No, no aquello <laughs> era un despelote de francés Pero, pero, nice, yo creo que y fue así. jugando, tú claro, sabes. claro. No fue una cuestión que estaba cuadrada así. No, no, no. Yo, y, y, y lo grabamos de nuevo como era. Pues, pues. a mí me voló mucho la cabeza porque sabía del, del, del programa y, y cuando vi que había participado fue como que wow mano que nice eso fue algo ¿sabes? que yo jamás en mi vida me imaginé bueno me todo imagino. esto tú sabes son cosas que yo son oportunidades que te llegan y... y hay que hacerlo correcto tenerlas y, y al día de hoy yo tengo todavía me... el otro día por así decirlo Ajá. Liz Manuel <laughs> hablando me llamó me textió y me dice tú eres el ratón en Mr. Roy yo <laughs> dice, aquí <laughs> lo estoy viendo con los nenes <laughs> Fue pues que lo descubrió así. Ok, que nada. <laughs> y nosotros no hablamos todos los días, ni estamos llamando, no es eso. Pero fue como que tú haces ahí. Sí. ¿Qué, qué chévere. También hiciste esto. <laughs> Mira, quiero hablar de... De de algo que tú hiciste, ¿verdad? Que va, vamos a hablar un poquito de Cayman antes que se nos vaya Ok, sí. Eh, Cayman fue como este... Llegaron los latinos a, a hacer una, una obra en Broadway. Eh, y era Anita, Rubén, Mark. O sea, era sí. cuando se trajo gente de la música sí. para jalar un público. Sí. O sea, eh, Habla un chipito de esa experiencia. Pues Cakeman fue una experiencia agridulce en el sentido de que, mira, estábamos, era un regarete de actores latinos mm -hmm. y cantantes latinos que nos encontraron luego de muchísimas audiciones. O sea, por, por, por el cuarto de audiciones del Cakeman pasó todo, todo el, mundo el mundo y su abuela. Este, hicieron audiciones aquí en Puerto Rico. Incluso. Y Kate Cateman, en el transcurso de las audiciones a lo que fue el estreno, pasó por cinco directores distintos. Uno de los cuales fue el autor eh, del libreto, este, Derek Walker, uh -huh. que durante el workshop o el taller. Voy a eso ya mismo, o sea, uh -huh. pues las obras de, de, de obra no es que yo le escribo y va a de, claro, de Broadway. Claro, tiene un tiene, proceso. Tiene un proceso en el que se hacen lecturas, porque las obras hay que depurarlas. Uh -huh. Se hace una lectura, una serie de lecturas, se hace un workshop en el que la obra se hace con elementos bien básicos. No, no hay mucha escenografía ni vestuario, pero se presenta entonces ante productores e inversionistas que quizás se interesen en montarse en el carrito. Claro. Eh, este, Derek dirigió Una Mañana. Porque pues necesitaban otro tipo de director, pero que pasen cinco directores ah. algo está mal. Sí. Y aquello era ensayo y había reuniones y cambiaban personajes. O sea, de, Ahora lo vas a hacer tú. Y era todo y claro es su obra siguiendo las directrices de Paul Simon, eh, que es un genio de la música. Pero de teatro musical él mismo te admitía yo no sé nada de eso y no le interesaba hacer nada de eso. Él quería montar su show, su claro. música y la historia una historia basada en un crimen de gangas que ocurrió Ajá. en Nueva York en los años 50 o 60, en la que participó, eh, no, no, fue acusado y, y estuvo en cárcel este muchacho Salvador Agrón, uh -huh. que lo interpretaba Mark Anthony Joven, Rubén, ya mayor. mayor. Y es la historia de, la, de cómo este tipo encuentra la religión estando en la cárcel y una cierta redención. Es algo difícil de contar. Y la gente esperaba. Es muy denso. Es denso, y la gente esperaba que hubiese baile ahí a tojender porque es música latina y que Aguinaldo y igual. Y era otro tipo de obra. Y entonces hubo protestas porque estábamos en el teatro y a dos cuadras fue que mataron a esos muchachitos. Yo camino por ahí a cada rato por ese parquecito. Uh -huh. este, hubo protestas. Eh, los comentarios que se hicieron en prensa aislaron a mucha gente de la comunidad del teatro musical y a los críticos. Este, en aquel momento, muchos de los medios habían perdido el poder que tenían de cerrar una obra con una crítica mala, una negativa. Y, y ya había muchas obras que no eran muy buenas que digamos, uh -huh. pero estaban bien, de taquilla. Claro. Y de repente hubo uno que otro así, periodista, que como que se encaramó en el Cape Man. Como que, y entonces, de repente se enteraban que falló una luz. Y ahí era, falló una sí. luz en el teatro del Cape Man. Hubo una amenaza de bomba en el teatro del Cape Man. Y, oye, y era el drama en escena y el drama fuera de escena. Duramos tres meses en cartelera. Pero no nos quita lo bailado. Porque claro. yo en el transcurso de esos tres meses tenía ya como nueve más de ensayos y del taller y qué sé yo así que yo estuve empleado por el cake un año entero y no me puedo quejar claro porque claro me abrió las puertas a otras cosas y de cierta manera aunque no fue el éxito sí tal vez dio pie a que se, entonces se entendieran unas cosas de lo que se puede esperar de un, un show donde tienes a gente latina uh -huh. eh, dónde te debes ir y dónde no debes tal vez irte de, 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 de antemano, tú sabes, siempre se aprende, yo creo que yo, definitivamente aquí el caso es que tú tienes que mirarlo, mira, eh, decían, no, que está glorificando un crimen. No es que estaba narrando una historia, no es que lo glorifica, no es que la venga a ver el crimen del claro, tema. Claro. Y tú tienes Jekyll and Hyde que mata como a 18, el Phantom of the Opera ahorca uno y, y se lleva a tres más. Total. O sea, y es ficción, tú sabes, tú no, tú no estás recreando, o sea, no es un documental. Uh -huh. Claro, pero entonces tiene ciertas decisiones artísticas que pusieron pietaje del Salvador Agrón original, claro. burlándose de la prensa, y incluso le dice uno de los periodistas te voy a matar a ti. <laughs> y eh, obviamente son eh, llaves que no se deben abrir, eh, puertas que no se deben sí, abrir porque sí. sabes que puede haber un y se ha hecho. Y, de y, de pero nuevo. tal vez yo creo que era muy temprano. En aquellos tiempos la gente no estaba preparada para eso. Hoy en día tal vez sí. Ha habido otros montajes y ha habido otros arreglos. Pero yo, y yo creo que existirá un montaje del Cape Man. O un concierto, incluso, que, uh -huh. que sirva para contar esa historia y que toda esta gente se vote. Porque, mira, Ernita se quedaba con el canto. Sí, Rubén, sí. Marcantonio. No no, no, no hay duda. Claro. Tú sabes. O sea, el talento había. O sea, el y había público. Claro. Uh -huh. Aquello no dejó de, de tener público. Y la gente salía orgullosa porque se estaban viendo dentro de todo. Se estaban viendo en escena ellos mismos. Uh -huh. ¿sabes? ¿De cuándo acá? Quiero que entonces me hables de Cabaret. Eh, Cabaret Caramba. <laughs> Cabaret Caramba fue un embeleco. Mira, yo me. Yo hangueaba en este piano bar donde cualquiera se paraba y cantaba, ya bien mal o peor. Ajá. Pero en el segundo piso había un club de cabaret en el que cantaban luminarias de, 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 del mundo del cabaret en Nueva York y, de, y los públicos. Olvídate lo que era el público, por allí entraba cada rato y subía y bajaba la Minel y la Isa sí, sí, sí. cantó en el piano bar y qué sé yo. Y entonces el dueño, eh, Irv Ravel, que ya falleció, él fue a dictar una clase sobre cómo estructurar un show de cabaret. Y a mí, me como ya lo conocía del sitio, me llamó la atención y dije, porque ya yo estaba cantando, yo me atrevía a cantar luego del Cape man y luego otro musical infantil que hice. Yo me, me paraba allí a cantar porque era para quitarme el miedo. Ok. Entonces dije, mira, esto es un género bien interesante en el que no es stand-up, eh, hay anécdotas, el público te conoce, tú vas hilando con las canciones un cierta, una cierta trama, por así decirlo, aunque no es ficción. No, o o no, no es una no es musical. Ajá, ajá. Este, y entonces tomé la clase con Irv y de ahí salimos tres de nosotros diciendo vamos a montar un show. <laughs> esta gran frase. Ajá. Vamos a montar un show que es. Una, una navaja de doble filo. Sí, sí. Y entonces por ahí sin no, el atrevimiento su... de, sí. de todos los que estamos en este medio. Ya esa edad. Ya esa edad. Entonces uno dice... ¡Ah, pues sí, eso sí, es hacer... fácil. Eso es sí, un mame. Y entonces hicimos un show y, y de ahí me dice Irving y me dice otra gente, tú debes montar el tuyo. Entonces lo llamamos Cabaret Caramba. ¿Por qué? Porque eres uh -huh. este latino metiéndose a hacer un show de cabaret en esta industria que es como que bien, tú sabes, norteamericana. Y, y caramba, porque... Caramba, ¿por qué no? Y caramba, por. Vamos a cuando dice que tú vas a hacer un cabaret. Caramba. Por no decir otra cosa. Ajá, ajá. Y Esa palabra con diferentes entonaciones. Que yo lo explicaba en el ajá. show. Y entonces se, se, se escogieron una serie de canciones. Y ahí tuve como seis presentaciones. Tuve una nominación, un premio ahí de cabaret. Como este eh, debut en, en el mundo cabaret. Hice otro sol, como solista, o como, como un, un personal, vamos mm. a decirlo. Pero cuesta. Cuesta mucho. Y yo me había propuesto no producir mm, sí. <laughs> Entonces, que de acá de allá para acá yo lo que estaba haciendo es que participo en shows de otra gente claro. ya sea canto una canción o canto siete pero y ahí y yo entro y salgo del mundo del cabaret cuando, cuando puedo o cuando quiero este, pero eh, esa, esa experiencia produciendo fue satisfactoria ¿sabe? esa fue la primera fue un, un bombón y la segunda no tanto, fíjate, porque Ajá. también cuesta. O sea, tú te puedes gastar en un show de cabaret, que pueden ser 12, 14 canciones, con un pianista, quizás un baterista. Ajá. Te puedes gastar un millar y. y este. No, fíjate, mm. no, que lo haga otro. <laughs> ¿Que, que, que... Sí, que, que producir no es fácil. No, no. Ok, vamos a hablar de un bombón para la gente más joven. Vamos a hablar de los, de los voiceover de los, de los videojuegos. Vamos a ese, ese momentito en el cual, <laughs> ay, Dios mío, en el cual de momento puedo verte en un par de años en un montón de. <laughs> filmando autógrafos, la <¿verdad? risa> Me han enviado ay, no. a Bélgica, no. me llegó para filmar un autógrafo del videojuego. <laughs> sí. Mira, de nuevo, por audición, A mí y me cae un guisito Porque, a, a, te voy a un punto aparte <laughs> ha ah, estado en los nombres de los nombres no es como que ha estado en videojuegos no. estado en los nombres de los nombres <laughs> y fue el chiste que yo hago de, 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 lo, tú, ¿sí york, la carrera de nueva york que yo quería hacer teatro y los voy a como 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 o si sea, sí, exacto el, el el hobby Ajá. y se convirtió en, o sea, <laughs> entonces, no, tú, totalmente tú no lo puedes contrario. planear tú no puedes planear y un día me llaman para un videojuego y si sí, yo sé de videojuegos pero nunca los juego claro o sea, eh, cara. y entonces voy para allá y se da un personaje, es un jueguito que quizás conocen que se llama Grand Theft Auto, Vice City, sí. que tú vas en el carro y matas gente, yo no sé qué es lo que está sí, pasando, sí, te sí. lo juro, porque y lo, que lleva, eh, lleva décadas el juego. Y entonces esa es la segunda, este, la segundo capítulo ¿verdad? de la serie, y entonces ahí me toca hacer de, el el jockey, si tú estás en el carro y cambias las estaciones de radio, que puedes hacerlo, hay música y un disc de este mundo imaginario, y el mío es el disc latino, o... Que hablaba Spanglish, que se llama Pepe Espantoso y entonces este eh, yo lo voy a hacer en la audición en un disc jockey que había en Miami que se llamaba Leo que todavía está por ahí okay. y Leo era de la música de disco y Leo salía en la radio y decía aquí Leo estoy en radio whatever qué sé yo WAAA tú sabes y, y vamos a poner Donna Summer y luego la canción de Barry Manilow y entonces y hablaba así y yo dije pues yo lo voy a hacer así y hablando inglés y español y se me da el personaje y para allá voy yo. <laughs> que by the way, el, el que no ha jugado el juego es genial como se escucha las emisoras de radio y de ese música. juego es espectacular. A mí, a mí me vuela Yo tengo un pana la, que la lo juega el... y me dice, o sea, yo, gente que me. Cuando yo he ido a, a dar clases y talleres, escuela, de tanto de audición como de teatro musical, whatever, uh -huh. y. Ah, y cuando los chamacos se enteran de que yo hice el videojuego y que hago Pepe Espantoso, olvídate que todo cambia, porque entonces es como, ¡caramba! ¡Ah, este tipo sí, es lo mejor. Y se me lleva haciendo bromas. Y yo llego, como dije ahorita, tantos años de Guillermito Shakespeare para que me conozcan por Pepe Espantoso, pero está bien. Así es, así y, es este mundo. Y, y, de ahí, y. Pero entonces de allá para acá, mira, hice Dead, Red Dead Redemption, uh -huh. eh, voces sí, sueltas, este, Bioshock tenía un personaje que es el doctor, creo que Navarro que se escucha diciendo, y, no, y en la de Bioshock la grabación fue una locura porque fue cuando yo estaba haciendo el, eh, In the Heights, si no me equivoco. Okay. Y, y me tenían gritando, porque es mucho eso, es mucho gritar y... Pues, sí, porque... De yeah, exacto. Uh -huh. este, y yo dije, mano, se me va a ir la voz y voy a tener que, tú sabes, faltar y hasta cuándo voy a poder... ¿sabes? no es un peligro. Claro. Y, en, y yo me paso tomando agua por eso mismo y de repente dije, espérate, si yo puedo recrear un grito con el agua de esta manera. <laughs> Hacía gárgara. Y entre comillas gritaba. Y los productores que estaban en Inglaterra, yo no sé dónde, porque esto es todo remoto sí, y sí, hay que sí, firmar sí. un non-disclosure. Si sí, sí, hay algo que es worldwide, es esta cuestión. Y ellos se lo toman bien en serio, porque esto son unas producciones multimillonarias. Y el tipo, ah, no ah, no, no, eso está brutal. Porque el personaje lo estaban torturando y le estaban, qué sé yo, arrancando las uñas, pegándole <laughs> fuego a algo. Y llegué al teatro. Y, y, nuevecito, no me hice daño. <laughs> Estaba esa galgata mojadita. No, me lo saqué de la manga porque yo decía, esto no, uno no, no, Claro, mire. claro. <laughs> ok, ¿cuándo tú realizas? el impacto que tiene eso en la vida de Tony Chirole. que de momento dice adiós, pero yo estoy en un huevo aquí pues gente amistades o familia en el público que oyen a alguien detrás leyendo el playbill de la obra y dice ah Bioshock tú sabes ah mira le estuvo el Pepe Espantoso y de repente pues te digo me enviaron de Bélgica una vez yo pensaba que era un chiste una carta que me dijeron por favor autografié esta y era una imagen del del juego Impresa y autografía y escribe una frase de tu personaje. Y yo tuve que pedirle a un amigo mío: de ti, grábame. <laughs> Para saber qué yo he dicho ahí. <laughs> que yo he dicho porque uno graba tantas cosas claro. y a veces no sabes que sale qué, y que no sale y qué juego es claro yo grabé recién para Red Dead Redemption yo lo que grabé juraba que era una historia que se desarrollaba en Nicaragua con y donde te encuentras que hay vaqueros, vaqueros y... sí, sí, es sí, vaqueros sí. porque ellos quieren mantener el secreto tú sabes es una industria de, mucho sí, 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 de sí, y es mucha una, competencia bien duro y es increíble que verdad <laughs> que hayas hecho una carrera haciendo voiceover así y, y la gente ahora para, para los jóvenes tu nombre es totalmente otra cosa de otra cosa te así. miran de otra cosa Ok, ya vamos a estar, estamos terminando, pero In The Heights ha estado mucho tiempo en tu vida. <laughs> eh, sí. Tú eres el, del elenco original. Sí. ¿Cómo llegas a In The Heights la primera vez? La primera vez que yo llego a In The Heights es viendo la lectura de un primer acto, cuando la obra todavía estaba siendo este, eh, eh, llevada a productores y gente que se interesara en unirse a, a la creación. Y uh -huh. Ya tenía varias gente ligada al proyecto, pero entonces, mmm, una actriz. Boricua eh, Dorin Montalvo que perdimos uh -huh. el año pasado. Sí. Ella estuvo, ella fue la primera persona que audicionó para *In the Heights* ever. Cuando estaban haciendo unas audiciones en el sótano del drama bookshop allá en Nueva York. Li Manuel lo dice y de hecho al final de la película está una dedicatoria y ella está en la película y ella era la voz, ella estaba en el elenco y era la voz del bolero de siempre. Uh -huh. Seguirás en mis recuerdos uh -huh. para siempre. Y entonces Dorin habíamos hecho una obra en Washington D.C también de latino, pero poco conocida. Eh, me dice, vente, para que veas esta obra que escribe un chamaco de aquí de Nueva York y tiene hip hop, qué sé yo, oh, hip hop, a mí yo no conozco mucho de ese mundo, pero dije, vamos para allá. Y ella, en el transcurso de la obra, hizo todos los personajes. Cuando estrena Off Broadway, eh, la incluyen en el elenco general, en el ensemble, y ella pudo haber dicho no, pero ella dijo, claro que sí. Porque ya había hecho todos los otros personajes y ahí ella estuvo también los tres años en, en Broadway de, cuando se mudaron. Bueno, pues yo veo esta obra, este, este chamaquito con la guayaberita, y, y una gorrita, una boina y qué sé yo y yo digo este chamaco escribió una obra de, que quieren llevar a, o sea, a, a teatro musical aquí. Yo decía, uh -huh. hasta que me di cuenta que el tipo es un genio, tú sabes, <laughs> sí. y, y que no es el personaje que yo estaba viendo. Pero a mí lo que más me encantó cuando vi ese primer acto fue cuando llegaron al número de las beautician en el, en el beauty parlor. Yo dije, es que tú retrata exactamente lo que es nuestra cultura y estas mujeres arreglándose el pelo y chismeando y diciendo y todo eso. Y dije, esto va a ser un hit. Y yo quiero estar en eso. Pues audicioné cuando fueron para, no, audicioné creo que para el workshop o Off-Broadway y no se me dio. Pero me vieron muchas veces. Ok, fueron días y días y días y yo, tú sabes, rezando. ¿Y qué más voy a hacer? Porque cantas dos canciones y lees dos escenas, tú sabes. Y no se me dio. Pero cuando se... Y yo fui a verla, y, yo fui a verla un montón de veces, o Broadway, y yo algún día quizás. Porque había solamente uno que otro personaje que podía interpretar. Ok. Tú sabes. Y hay que ser realista también en cuanto a eso. Uh -huh. Y muchas veces venían los mismos compañeros, gente que yo conocía, Olga Merediz, que hacía la abuela Claudia, me decía, Tony, es que tú, tú harías un Kevin buenísimo, pero eres muy joven. O sea, y, y era esa, esa fíjate, uh -huh. era muy joven para esto o muy viejo para lo otro. Eh, bueno. La cosa es que cuando se rumora que va a haber, que bueno, Broadway. Yo está, lo dije, esto va para Broadway. Y fue para Broadway. Y ahí yo, las audiciones llegaron y yo venía, me metí. O sea, no me metí, sino que conseguí una audición. Claro, claro, claro. Y porque a veces hacen abiertas que va cualquiera y otras veces es por, por appointment. Uh -huh. Y cuando voy, fui a una abierta. Y de, que, de las que puede ir... Te apuntas y vas. Okay. Eh, y la asistente de casting me dice: Si te teníamos una cita para dentro de una semana o dos, pero dale, entra. <laughs> pero dale, ya estás, dale, ya estás aquí. aquí, entra y allí está todo el mundo. Saluda a todo el mundo y hice lo, lo que había que hacer y uh -huh. me fui. Y entonces vino ya esta secuencia de callbacks, 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 que tú estás rezando de que se dé, pero de igual manera no, no se te da entonces y quizás te llaman al año porque están reemplazando o se va alguien del elenco. Para hacerte el cuento corto, ese último día yo entré al cuarto de audición como cuatro o cinco veces. El trisale, el Trisale, cantando y, y leyendo el material, y me llaman para integrarme al lanzambo y le claro que sí. Y la oferta también incluía que yo sustituía al piragüero y a Kevin en caso de que uno estuviera enfermo, tuviera vacaciones, oh, no, faltara, sí. se estropillara en medio de una función, porque pasa. claro eh, Y ahí, tres años y dice Kevin y El Piragüero y desde que la obra cerró en el 2011 uh -huh. todas las producciones que he hecho voy a las audiciones y canto la canción del Piragüero porque por ahí pues, ¿verdad? Ya claro. Que si no claro. hay una puede haber lo otro quizás, uh -huh. pero me ha tocado hacer Kevin desde Yo tuve cuando... la oportunidad de verte en Nueva York uh -oh. Yo, yo vi, sí, yo vi esa yo vi esa, <laughs> esa, esa... ¿Y cuál hacía esa noche? Eh, <laughs> ah, el del ensamble, que estaba por todas las ventanas eh, Sí, ese es el que estabas haciendo es correcto, es correcto eh, y Vuelvo y te digo, uno siente orgullo de ver gente que uno sabe sí. y conoce su carrera, verlo en un proyecto como este, que se veía con tanto sabor latino sin que fuera caricaturesco. Uh -huh, uh -huh. ¿sabe? Y yo creo que es el, el logro grande que tienen de Hai es que tú dices es que esto es así. Es auténtico, no hay maracas porque. porque, porque ah, porque es latino le vamos a morir maracas no, o pongo no. no, no, no. Tú sabes que tenga la, la, No, el no, estudio. no todos llevamos frutas en el cabello. No, y, este, y yo creo que eso lo otro, es lo interesante. De y lo otro es que no hay cuchillos, no hay navajas, no hay sí. bombas, no hay drogas. O sea, este, porque sí, porque nosotros Fue no un somos. un comentario por, que yo saliendo de, de la obra en Broadway, lo hablamos, dijimos, wow, la primera vez que yo creo que es la primera vez que yo veo algo latino donde no hay nadie sacando cuchillas y matando gente. Nada. ¿Sabes? Y yo creo que es un logro porque no somos así. Uh -huh. De igual manera que los americanos no todos son de la manera que a veces lo, lo marcan. los marcan. Este, ni todos los colombianos no, ven, no venden droga. ¿Tú uh -huh. sabes? Es una cuestión de que romper estos estereotipos es bien importante sí. y que una obra como esta tenga el éxito que ha tenido. Sí. Ahí es que está lo, lo grandioso. Y por esas había... salas pasó tanta gente. O sea, ahí estuvieron uh -huh. los Clinton, Jay lo fue con Marc Anthony, estuvieron peloteros, Derek Jeter. You know. o sea, fue tanta gente. Juan Luis Guerra, este el ex gobernador, no, el, el de uh -huh. el, ah, otro, uh -huh. antes, otro antes. antes <laughs> este, eh, mucha gente... Eh, este, eh, ay madre se me van los nombres y subían al escenario como nenes chiquitos emocionados era de... como que queremos conocer a este muchacho y venían y se paraban y nos tomábamos fotos con Edward Olmos con este Denzel Washington y no lo digo por soltar nombres porque no son mis panas o sea yo no me doy café con ellos pero era este tú sabes intercambio... el impacto que está teniendo también esa obra cuando toda esta gente grande uh -huh. va a ver la obra y, y tú te... sabes que hay, aquí está pasando algo y te dice una Shirley MacLaine tú te entrenaste en ópera y yo dije no no. y me dice, pues tú no, había un operático, yo no, ni no me, me lo creo. creo. Yo digo, en alguna de las vidas de ella, como ya ha tenido muchas vidas, galácticas sí, sí, sí. Pues, ella pues, dijo, Tony era un cantante de <laughs> ópera. En, ¿En algún lado el sí. cantante de ópera. Este, de verdad que me ha, me ha, me ha gustado mucho eh, conversar contigo, Tony. Igualmente. Ha sido bien chévere. Podíamos hablar de muchos temas más, traté de yeah. coger las más que pude y, y abrazar tu historia. Gracias. Eh, quiero... ¿verdad? antes de irnos tocar un tema verdad que es un poco más, más familiar pero cuán impactado fuiste cuando te enteraste de, de, la, de la del fallecimiento de Miraida de Miraida mira Miraida era como perdón mi otra hermana eh, aunque y, no estaba en eh, tú no estabas en Puerto Rico pero me imagino que había eh, había to, una gran comunicación nosotros, sí muchacho por teléfono por texto pero a diario tú sabes y si pasaba mucho tiempo era como que cuando nos sentábamos a hablar era largo y tendido eh, crecimos juntos los uh -huh. hijos de Titi Huilda y nosotros fuimos los más cercanos por, por, por estar en el vecindario, en el mismo claro. vecindario y porque las dos familias estaban envueltas en el mundo del espectáculo, tú sabes. Eh, eh, <laughs> es curioso porque yo las vacunas del COVID y mi pareja también uh -huh. eh, nos las estábamos poniendo con la idea de llegar en marzo 20, ma mayo eh, 20, algo, bueno, tres creo que era. Uh -huh. Y Miraida fallece una semana antes de nosotros poder haber pasado por el proceso de las vacunas y, y que pudieras venir. Y pudiéramos venir. Y eso ya estaba planeado desde que yo supe mucho antes que ella uh -huh. estaba malita. Mucho antes. Y se da la, la situación de que, tú sabes, eh, ocurre este homenaje eh, y no pudimos estar. Algo que lamento muchísimo, pero uh -huh. no se podía. Y no es porque no quisiéramos. Claro. Eh, pero hay cosas que se deben dejar al lado. Uh -huh. Y pues allá quienes lo hicieron, yo entiendo que es una cuestión gubernamental y uh -huh. pues cada cual con lo suyo. Yo sé que a ella no le hubiese encantado eso, porque ella no com comía esos cuentos. ¿Tú sabes? Eso sí, del artistaje. Sí, 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 sí. Pero está bien, hay quien le gusta no. sí, y hay quien no. Si había y... alguien eh, down to earth, era ella. Y a Wilda <laughs> sí, también. Sí, ella, sí. De, de hecho, la palabra es eso del es artistaje. No, uh -huh. no deja eso, porque sí, uno, uno se da al público y el público lo aprecia, pero también hay momentos de privacidad. Claro. Eh, cuando más siento la ausencia de Miraida es cuando regresé. Porque Miraida era un vínculo tal que tanto ella conmigo, yo con ella nos llamábamos. Y ella me decía: A mí me interesa, cuando tenía el programa de. Me interesa ir a hacer un episodio allá en Nueva York, quiero entrevistar. ¿Cómo yo puedo.? Con ah, no, olvídate, yo sé cómo conseguir a alguien. Y de igual manera yo le decía: Oye, bueno, Miraida, a mí me. Yo veo que tú tienes esto, ¿sabes? Viste este tal este diseñador, diseñadora, y se que hacen ropa de caballero. ¿A quién, con, ¿Con cuál de ellos quieres hablar? Yo, sí, yo lo sí. llamo ahora mismo. Y yo no, 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 porque para el estreno quisiera ajá. tener algo bien chévere. O sea, era eso, era esa, esa... De, y nos leíamos la mente horas, cuando ella estuvo en Nueva York por tratamientos y cosas, horas en el balcón de casa, hablando de todo, de todo, de todo. Y cuando regreso ahora a Puerto Rico, uno de los primeros días, me dije, tengo que conseguir a Julie, como le decíamos cariñosamente, tengo que, Julie me va, me va a conseguir... Y, 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 y estuve escopeteando. Pero eso pasa con las personas que perdemos en uh -huh. nuestras vidas. Que un día menos pensado tú dices, contra, me hubiese gustado ahora mismo hablar con papi sobre esto. O estoy pasando una crisis y mami hubiese sido la persona idónea para sacarle un chiste a eso, tita o sea, uh -huh. Y así por el estilo. Eh, Pero son personas que uno celebra. Y siguen con uno. Uh -huh. Siguen con uno. Es un ángel guardián. Miraida para mí es el angelito guardián que me va a ayudar a, a cumplir esta misión. Yo creo que eh, todo el mundo re Tiene buenos recuerdos de mirada sí. Y eso es lo chévere de, de estar en esta tierra ¿verdad? Pasar por esta tierra y dar buenos recuerdos Es lo más importante sí. Vamos a repetir las fechas de In the Heights In the Heights se celebra de, de, se, <risa> se, <risa> presenta, se celebra <laughs> del, del 16 al 26 de septiembre En el Coliseo de Puerto Rico Also known as el Choliseo <laughs> El, Choliceo, el sí. Coliseo de Puerto Rico José Miguel creo Por ende el, el Choliseo eh, Etiquetera <laughs> es donde se consiguen los boletos eh, Son dos fines de semana y eh, estás haciendo de Kevin de, de Rosario. Kevin? Y, eso, y es mi primera vez actuando en Puerto Rico en teatro desde el 95 y donde wow. mi carrera comenzó en el 85. Yo he hecho otras cositas. Entre pero sí, estos, pero exacto. Pero, wow. El Banco Popular, ajá, qué sé yo. Ajá, pero... Esto. Esto causa nervios. Sí, sí, sí. No, y me imagino que han sido unos nervios más prolongados porque venías, se supone que hace tiempo ya tú estuvieras hablando, ¿no? Yo hice in the Highs en Puerto Rico. Año y medio, sí. Y claro. si supieras que la gente en Nueva York, la gente con quien trabajo, este está todo el mundo loco y sin idea con, con el que yo venga acá a hacer esto. De verdad. Sí, y de hecho bueno. viene un amigo director, viaja a vernos. Qué bueno, de verdad, Tony, sí. de verdad, te, te agradezco mucho que hayas tomado tu tiempo y te sentaras aquí a hablar un poquito de tu un carrera. Un placer, un placer. Este, las puertas están abiertas cuando tú quieras, nos sentamos de nuevo. Gracias. Mira, gracias. yo le doy este recordatorio a todo el mundo, es una bobería, pero no me para diga. que sepas que. que La estuvi... claqueta. La claqueta es para que sepas que estuviste aquí con nosotros no. hablando. <laughs> este, gracias. ¿por dónde te consiguen? Ahora sea, que habrá que añadir las redes a todo. Yo todos. Estoy en Facebook, eh, este. Me gusta mi privacidad, pero estoy en Facebook, uh -huh. en Instagram y este... ya ah, bueno, y si quieren saber qué otros embelecos estoy ahí, haciendo, hay, ahí. hay un sitio web tonychiroldes.com Perfecto. Pues y por la ahí gente, también pueden escribir. Ahí que la gente, la gente. ahí <laughs> entran y se enteran de qué está haciendo Tony, de verdad. Súper agradecido, Date. espero que sea un exitazo, yo, bueno, va a ser un exitazo, Dios ya quiero. lo ha demostrado ahora mil veces. Dios. Pero en, en suelo boricua y con boricua, yo creo que me da... Más fuerza todavía. Y dirección musical del maestro Cuco Peña, pues, que no, no se me olvide. Obviamente, Cuco. <laughs> eh, bueno, hasta aquí, gente. Otro episodio más de Hablando a 24 Friends. Como siempre, para despedirme, les digo: Toda vida es una película. La diferencia es que no todas llegan al celuloide. Bye-bye.